De carroñeros a depredadores, el taller de caza trata de supervivencia, de suministro de comida, pero también trata de evolución de las herramientas que finalmente se convierten en armas. La caza se vuelve mucho más efectiva con herramientas más, digamos, modernas y apropias del paleolítico superior, que es el propulsor y el arco. El hombre neandertal y el Homo sapiens inventaron armas, armas con las que poder cazar y no depender solamente de la recolección y de la carroña. Estas armas son armas, algunas de ellas arrojadizas, como puede ser la zagalla y el propulsor, y el arco y la flecha. Estas armas sirven para lanzar a larga distancia para evitar un enfrentamiento directo con los animales, aunque los neandertales utilizaban armas más pesadas y cazaban cuerpo a cuerpo. La zagalla, esta lanza que tengo aquí, es un arma arrojadiza formada por una punta de piedra, de madera o de asta afilada y parte trasera formada por una pluma. Se lanza con un propulsor que la función que tiene es aumentar el disparo y potenciar para poder cazar mucho más a distancia y herir a los animales con mucho más potencia. La otra alternativa a la zagalla, a la lanza arrojadiza, es el arco y la flecha. El arco, formado por madera y cuerda, y la flecha exactamente igual que la zagalla, un poco más pequeña, para ser propulsada con la cuerda del arco.